Seguimos con Primera Página. Siete 58 minutos de vuelta con mucho más de Primera Página en directo a través de la señal de Globovisión. Estamos hoy con una visita muy especial que, por cierto, nos llena de orgullo porque nos visita Victoria Merchán. Ella es delegada de la Universidad Central de Venezuela para el modelo de la Organización de Estados Americanos 2017, el modelo estudiantil, y Jolfre Rodríguez, que es el jefe de la delegación de la Universidad Central de Venezuela para este modelo estudiantil OEA 2017. Muchachos, feliz mañana, ¿cómo están? Gracias. Buenos días. Gracias por aceptar. Muy felices de que nos reciban. No, nosotros además sí, orgullosos, encantados de que puedan compartir estos minutos con nosotros, quizás para conocer un poco el trabajo, porque recibimos noticias la semana pasada, gratas noticias, lo que fue el modelo en Harvard, que estudiantes venezolanos dejaron muy en alto el gentilicio venezolano, nuestra bandera. Y qué bueno que también haya réplicas de esos experimentos, en este caso con la delegación de ustedes, que son específicamente de la Universidad Central. Yo estoy seguro, Jolfre, que no te importa que le demos primero la palabra a Victoria, que además es una linda estudiante venezolana. Cuéntanos en qué consiste este modelo primero. Ok, este es un modelo en el que van universidades de toda América. Y nos reunimos en Washington, D.C., en la sede de lo que es la Organización de los Estados Americanos. Ahí, durante 4 días, llevamos a cabo un modelo en el que cada universidad representa un país y se desenvuelve como serían unas sesiones en la Organización de los Estados Americanos. ¿Y ya saben qué país van a representar o allá qué país le toca representar? Nos tocó representar Dominica, la isla de Dominica. Van a representar a la isla de Dominica. Sí. ¿Y cuáles son los temas, Jolfre, que van a tocar en este periodo de sesiones, por así denominarlo? Bueno, depende del comité al que asistamos. En el modelo hay 5 comités y, bueno, van 2 delegados a cada comité. Y depende del comité, hay varios temas. Por ejemplo, en el comité general se van a estar tocando temas de refugiados y las metas de desarrollo, del desarrollo sostenible. Está el primer comité, que igual se va a hablar de asuntos jurídicos. Está el tercer comité, que se habla de seguridad hemisférica. El cuarto, que es de Desarrollo integral. Gracias. Ahora, estos son temas reales, esos son temas del concierto de naciones, temas que estamos viviendo cada uno de los países, solo que tocados por estudiantes, ¿es correcto? Exactamente. Suponemos también surgen temas como, por ejemplo, principios democráticos, derechos humanos, temas electorales, que son también del día a día de nuestra nación, sobre todo los temas migratorios, ya que van a estar en la capital de los Estados Unidos a través de las políticas del nuevo presidente estadounidense, ¿no es así? Sí, señor. A nosotros nos presentan, por lo menos con cada comité, nos presentan los temas y a partir de los temas tenemos que elaborar un proyecto que llevaríamos a defender allá en cada comité. ¿Cómo se conforma la delegación venezolana, en este caso la delegación de la Universidad Central de Venezuela? Bueno, cada año nos renovamos. El año pasado yo tuve la oportunidad de asistir como delegado y se hace unas votaciones dentro de la delegación para elegir a los nuevos jefes de delegación. Este año nos tocó a nosotros y hay un proceso que nosotros hacemos de selección de toda la universidad para poder elegir a los nuevos delegados. ¿Y cuántos estudiantes integran esta delegación? 10. Son solo 10. Todos de la Universidad Central. Exactamente. ¿Hay otras universidades que también venezolanas que también van a participar no, de este modelo? No, solamente somos el único a nivel nacional que representa a Venezuela en la OEA. Ah, entonces la responsabilidad es mucho mayor. Sí, es muy grande. Ahora, ¿y qué expectativas tienen ustedes? O sea, porque cuando hemos estado analizando este tipo de modelos que datan además ya de más de una década estos experimentos que se están dando y estas iniciativas que involucran a los estudiantes universitarios, no solo de Venezuela, sino de toda la región, en el caso de la OEA, pero de todo el mundo, en el caso del modelo de las Naciones Unidas, por ejemplo. ¿Qué expectativas tienen ustedes para luego aplicar cada uno en sus países lo que allí aprenden? Bueno, una de las cosas que nos enseña el modelo es que nuestro trabajo allá es llevar proyectos, llevar un proyecto relacionado al tema que vamos a defender. Por ejemplo, a mí el año pasado tocamos el tema de los refugiados y llevamos un proyecto de cómo ayudar a los niños que están cruzando la frontera de México sin documentos, solos,
Entonces, eso como que nos ayuda a buscar soluciones, a saber realizar y a saber crear soluciones para los problemas reales de, ahora, del y país. El, me gustaría también precisar, muchachos, las fechas exactamente de cuándo a cuándo se va a estar realizando este modelo en Washington, D.C., y además también el tema del financiamiento. ¿Cómo están financiando ustedes este proyecto? ¿Qué tipo de ayuda, de colaboración están recibiendo para ello? Nosotros en realidad no recibimos ninguna colaboración que no sea de personas que nos quieren colaborar. El viaje es financiado por nosotros y hacemos potazos y hacemos distintas actividades que nos ayudan a recaudar fondos para podernos ir. Pero en verdad con la situación está un poco difícil. Las fechas, ¿cuáles son las fechas exactas que tienen para el modelo? Es del 10 al 14 de abril. O sea, ya más tardar 8 de abril deberíamos estar saliendo de a Washington. Venezuela. ¿Y tienen los fondos completos para la misión? No, no, en verdad la situación de la delegación está algo grave. Uh-huh. Estamos contando con una organización que nos subsidiaba los pasajes, que nos subsidió el año pasado. Lamentablemente este año no nos pudo seguir ayudando y bueno, estamos ahorita muy, muy grave pues. ¿Y reciben algún tipo de aporte económico por parte de la propia Universidad Central de Venezuela? No. No, es un tema, representan a la universidad, pero no reciben ningún tipo. Pero no reciben ningún tipo de ayuda. ¿Y esto por qué? Políticas de la universidad, de verdad. No los pagamos nosotros. O sea, no, la universidad, podemos decir que somos estudiantes de la central, pero no hay ningún apoyo por parte de la universidad. Ahora, y bueno, en tal caso entonces, ¿cómo estarían ustedes dispuestos a recibir algún tipo de donación? ¿La empresa privada puede colaborar, el gobierno nacional u otros entes descentralizados del gobierno en distintos niveles, regional o local, podrían aportar a la delegación? Sí, en verdad, cualquier tipo de ayuda sería bienvenida. Sería... ¿Cómo los contactan? Vamos a dar, por favor, muchachos, las coordenadas de contacto, correos electrónicos, números de teléfono, cuentas de Twitter. Nosotros estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en Twitter. En Facebook somos Delegación WMOAS UCB, Washington Model Organization of American States, las siglas. Okay. En Instagram somos WMOAS Piso UCB y en Twitter somos WMOAS UCB. Tenemos el correo electrónico que es wmoas2017@gmail.com y también tenemos una página en GoFundMe donde nos pueden colaborar y darnos donaciones, pero en dólares. Claro, que es estas páginas populares de crowdfunding para recibir algún tipo de donaciones a causa como las de este tipo. Muchachos, en el caso específico venezolano, suponemos además, ¿ya ustedes conocen a qué universidad le toca o a qué país le toca representar a Venezuela? Le toca a una universidad de ya de los Estados Unidos, no recuerdo el nombre ahorita. Okay. Igualmente, el año pasado les tocó una universidad de los Estados Unidos y fue muy polémico el debate. ¿Y han tenido algún tipo ustedes de conversación con ellos? Quizás los le han buscado conversar con ustedes para conocer de forma más directa la situación venezolana y poder hacer una representación. ¿Lo han hecho ustedes, por ejemplo, con Martinica? Con Dominica, bueno, justamente uno tiene que estar en contacto con la embajada, con la misión de la OEA allá en Washington, y ellos como que un día antes del modelo nosotros podemos asistir y ellos como que nos dan la información. Nos dan como que un certificado que nosotros participamos en el modelo también igualmente y que estuvimos en contacto con ellos. ¿Y cuál sería el mensaje? Porque nos quedan pocos segundos para despedir Victoria y Jolfre. ¿Qué mensaje envían ustedes al resto de los estudiantes, no solo de la Universidad Central, sino de todas las universidades del país que puedan motivarse a participar en próximos modelos como este, por ejemplo? Esto es una experiencia que te cambia la vida, de verdad. Yo era una persona bastante retraída al momento de hablar en inglés, porque este modelo delegamos en inglés, te da unas herramientas que de verdad te impulsan y te motivan a ser mejor. Yo aprendí a hablar, aprendí a delegar, aprendí demasiadas herramientas, de verdad que sí, que te mejora tu rendimiento profesional enormemente la delegación. En el caso, por ejemplo, de ustedes, son estudiantes de estudios internacionales sí. en la Universidad Central, pero ¿es limitativo solo para esa carrera? No, no es limitativo. ¿O cualquier estudiante de cualquier carrera, cualquier facultad? Puede aplicar para poder ser parte de la delegación. Este año sí somos la mayoría de estudios internacionales, pero el año pasado sí estuvo un poquito más variado.
O sea, por ejemplo, una persona que estudia ingeniería agrónoma puede participar sí. también. Sí. Alguien que estudie medicina, alguien que estudie odontología, el que quiera, de verdad, las puertas de la delegación están abiertas para el año que viene. Oye, qué bueno, de verdad que les deseamos el mayor de los éxitos. Acá en Globovisión vamos a estar bien atentos al desempeño que tengan ustedes en este modelo de la Organización de los Estados Americanos en Washington, D.C., en el mes de abril. Muchachos, el mayor de los éxitos. Vamos a estar también muchísimas atentos gracias. A las redes. Vamos a recordar, por favor, las redes de Jolfre y de Victoria. De la delegación. De la delegación. La delegación, la de ustedes, la que quieran compartir. En Facebook, Delegación Doble de Modas UCB. Uh-huh. En Instagram, Doble de Modas Piso UCB. Y en Twitter, Doble de Modas UCB. Igual está el contacto directo a la delegación, que es el correo, que es wmoasucb2017@gmail.com. Bien, éxitos muchachos, gracias muchísimas por gracias. Estar estos minutos con nosotros. Estamos seguros de que van a dejar muy en alto el nombre de nuestro país y nuestro tricolor nacional. Bien.